tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va todo, chicos? Pues bueno, hoy me he despillado leyendo un poquito. Está. Me ha rompido el perro hacía un montón de años. Sasha y Joe, el 2001. Bien, sí, lo sé, hace mucho tiempo que no subo vídeos, lo sé, pero ya, bueno, ya estoy volviendo a ello, estoy intentando volver a encauzarme de nuevo en el mundo. Ah, es duro y es complicado, pero bueno, ahora ya creo que voy a poder continuar con mis vídeos, podéis seguir viendo mis caretos. Este careto que tanto nos gusta. lo sé. Bien, nada, en esta ocasión la verdad es que, bueno, con el fallecimiento de Kentaro Miura, bueno, me enteré ahora de Instagram y de Esquerras, mucho todo. Bueno, pues decidí informar y bueno, hacer algo especial. Sabes que me encanta hacer especiales. Ya lo hice con Rolling Engine también, en la página especial de Rolling Engine, que pueden ver en mi cuenta de Instagram. Ahí pueden ver lo que son la hoja que hice especial cuando me enteré de, bueno, de todo lo que se está moviendo con el autor, con el Mujer Matsuki. Así que bueno, decidí pues empezar a empezar con Berserk, ¿no? Y bueno, se me ocurrió la idea pues de esta manera de despedir, ¿no? Que Guts se despedirá un poco de. Se despedirá de su. De su creador, ¿no? Así que bueno, me puse a ello. Ya con bocetos, ¿vale? Sabéis que siempre uso lápices. Vale, pero uso. Para bocetos, esto va genial, es una maravilla. Y luego, bueno, ya ves de toda la vida, así que vale mucho más. Así que, bueno, el boceto, la hoja de bocetos, lo hacemos por aquí. Es un segundo. Pues aquí tengo la hoja de boceto, pero no se ve. Déjame que apague aquí la luz. Vale, cambio, Pues aquí tengo la primera hoja, que fue el boceto que hice, ¿vale? Principalmente. No se va a hacer, se va bastante bien. Y luego ya pasamos el lápiz. Vale, aquí está ahora, más o menos. Pasa el lápiz. Después del lápiz, bueno, fue hacer. Uf, vaya cambio, Escanear la página y pasarla a, bueno, con el programa que yo uso, que es Clip Studio Paint, que es una maravilla. Es que, bueno, qué deciros, ¿no? Aquellos que ya uséis, pues ya lo conoceréis. La verdad es que sí, estoy muy contento con este programa. Con mi Wacom igual. Más de contento. Sí, verdad que la quiero una Wacom un poco más grande. Pero bueno, con el tiempo. Y bueno, pues decidimos a realizar esta hoja especial, ¿no? Y bueno, creo que me han quedado bastante bien. Yo creo que intentamos asemejar el dibujo al estilo del maestro. Y bueno, he estado dando mi toque personal y creo que me ha quedado muy, muy bien. Vamos a ver, hay gusto para todos, ¿no? Hay quien guste, hay quien no. Pero bueno, yo creo que el resultado final me ha gustado mucho. He intentado digital, ya lo he dicho anteriormente, es digital, pero bueno. Veréis en el vídeo, ¿vale? Todo el proceso que hice, desde el boceto y el dibujo al lápiz no lo tengo. Se me extravió. Mejor dicho, se borró los vídeos de la cámara. Así que no tengo el cambio, ¿vale? De boceto al lápiz. Pero bueno, lo que utilicé fue mi mesa de luz. La tableta de luz. ¿Vale?
genial, es una maravilla. No pesa, tiene varias. Aquí, vale, ahora no se entiende porque no es con batería. Vale, va con cable USB, pero bueno, tiene varias intensidades, se mantiene expulsado y eliges la intensidad que más te guste. Una maravilla, la verdad. Y así que bueno, lo que hice fue hacer dibujo al lápiz con la tabla, la hoja nueva, y al acabar pues lo escaneé y lo puse a, bueno, lo corté a Clip Studio. Y ya una vez en Clip Studio, pues bueno, lo que hice ya fue pues el entintado. Bueno, ya podéis ir viendo cómo ha quedado. A ver, yo a mí puedo rendirme. Me ha gustado, podéis ver el proceso tranquilamente. Y nada, espero que os guste mucho el vídeo, que disfrutéis con ello. Y recordad suscribiros, lo pondré por aquí, por allí. Saldrá por algún sitio. Vale, pero suscribiros al canal. Si hay más contenido, compartirlo, dar like y si podéis comentar, que sea un hola, no pasa nada, me conformo con el hola, ¿vale? Y nada, seguid viendo esa cara de besugo, ¿vale, amigos? Pues nada, se despide vuestro calvo dibujante, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo.